Los cocineros argentinos saben que una mejor calidad de vida se logra a través de una alimentación sana y natural. Por eso eligen para su mesa Alimentos Granix. Alimentos Granix. Nutrición, sabor y calidad para toda la familia. Oh, ¡míralo, tipo! Iba así corriendo y corriendo. ¡Qué bárbaro! No se burle de mí. ¡Qué deportistas que estamos! No se burle de mí. Señora, señor, usted que está ahí va dentro de muy poco verme así, a hacer algún tipo de maratón por el estilo. Vamos a cocinar hoy con una amiga de la casa, que es Federica Pais. Así que vamos a buscarla y darle la bienvenida a Federica. ¡Venga para acá! Pero mire, mire qué espléndida. Pero qué divina mujer que tenemos hoy, el señor Juan Braceli. No, a usted en especial. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cuál es su lugar? Yo voy a este lado. Pero me parece bien. Va usted a munirse de un delantal. Me parece muy para no enchastrarse la pincha. Me parece muy bien. Y después, por supuesto, se lo va a llevar para cocinar en casa. Me encantó. Me encantó. En casa cocinamos, así que viene bárbaro. ¿Cocina en casa? Cocinamos en casa. Mi hijo mayor hizo cursos de cocina. Ah, sí. Adora cocinar. Mayor, pero no muy mayor. No, me volví loca. No, tiene 13 recién cumplidos y empezó a hacer cursos de cocina a los 9. Me volví loca para conseguir lugares que enseñaran a chiquitos porque obviamente es peligroso. Es peligroso. Así que, bueno, finalmente conseguimos un lugar y durante todo un año comimos los días que él iba, traías los platos que preparaba y comíamos en casa. ¡Genial! Sí. Pero aparte, número puesto, porque andá, nene, andá al instituto a estudiar y después cuando venís a casa me cocinás para no, mí. No, pero además los dos comen súper bien, comen mucha verdura, mucho pescado, en fin, son niños bárbaro, como típicos. Así bárbaro, que sí, cultura clase gastronómica. De eso se trata. Bien, exacto. Hoy te vamos a homenajear con cosas que te gustan a vos. A ver, contame. Pero por sobre todas las cosas que te gustan a vos, me han dicho que te gustan los dulces. Mucho. Los dulces casi en el borde de lo empalagoso. Sí, del que todo el mundo dice, como un poquitito y no doy más, yo me y la y vos le entras ahí con... Y sigo, Entonces, sigo. Ximena, que es la chirucita esa que está por ahí atrás. No, Ximena... ¿Viste cómo me trata? No lo permitas, Ximena. No, se lo permito, pero viste, está enojado por los 10 minutos de retraso. Pero, pará, ¿puedo decir algo? Estuviste bien con los 10 minutos. Pero yo lo vi desde atrás de cámara, estuviste impecable. Estuve muy tranquilo. Sí, porque por lo general aparece un... doble personalidad, que viste, se pone agresivo y gritó. Que no parezca ahora la doble personalidad. No, hoy estuvo tranquilo, estuvo cerrado. Los tendría que haber agarrado y sacados a patadas, porque me molestan. Te boicotearon, porque el tema de la hornallita para mí fue el otro. Y vos me encontraba la sal. A propósito, te la esconden, Carla. Te esconden la sal, obvio. Me hacen todas esas ¿te das cuenta? Es a propósito. Tengo razón al decir que es una chiquilla. La televisión es un medio muy cruel. ¿Viste? Terrible. Muy cruel. Bueno, hablando entonces de Ximena, sí. Te va a hacer un postre, una especie de rogel con chocolate dulce de leche. Ay, mira cómo se ve en mirá cámara. Lo que es me zambullo. Ahí está, eso es para tirarse y comerse. Sí, yo me zambullo, ¿eh? Y después sí. Juan Braceli te va a preparar, va a intentar prepararte algo similar que te hacía tu abuela. Vamos mi abuela, de los pasos de la... ¿Cómo mi abuela, abuela? Mi abuela María y mi abuela Isabel laburaban juntas. ¿Ah, sí? Por parte, si pero era por parte de padre, es una historia complicada que no vamos a contar ahora, pero vivían juntas y armaban... para hacer la kikirikiata, que ahí está. Kikirikiata, suena como a gallina. A gallo. A gallo. Ah, sí, mi abuela hacía la kikirikiata, pero Juanito me decía que lo encontró con otro nombre a la receta. Sí, porque eso es dialecto, pero chichirata. Chichirata. Que vendría a ser algo así, como la traducción sería algo así como garbanceada, porque se parecen a garbancitos. Bueno, suena mejor. Y garbanzo quiere decir garbanceada. La garbanceada, te preparé una garbanceada. No da. No da. A mí me decís, te invito a una garbanceada y te digo, si no llego, empezás sin mí. Claro. Pero la kikirikiata, ¿sabes lo que me pasa con él? Nadie la conoce. Claro. Entonces, cuando me llamó la productora, le digo, mira, te pongo un trabajito difícil. Sí. Quiero que investigues a ver si conseguís lo que armaba mi abuela, que nunca además aprendí la receta. Claro. Lo comías, pero no te pasó la receta. No, porque te la explicaban a la usanza abuela, un poco de harina, un poco de... No, y te la hacía, ¿viste? Hoy la vamos a aprender juntos. Muy bien, vamos entonces antes a la parte salada. Tenemos un corte que es espectacular, esto es roast beef. Es un corte económico, sí. Es un corte que está en la parte de atrás. ¿Dónde? De, inmediatamente, marque, no quisiera marque, que te marque, transforme. Marque, vamos, soy una vaca, soy una res. Pero después de los cortes de acá del cuello. De la cervical. Inmediatamente por atrás, en esta zona está la aguja o roast beef. ¿Viste? Aguja o roast beef. Yo le dije al médico, tengo algo ahí. Y no me decís, me decís, bárbara. La aguja o roast beef es un corte que si no lo haces bien...
o no le buscas la vuelta, te puede llegar a ser duro y perder los dientes en el intento de comer. Ah, la, la. Pero le vamos a dar un tratamiento clásico que se llama bresearlo. Vamos a explicar de qué se trata. Es muy simple. Se va a cocinar con unas verduras en el horno y tapado. Entonces va a conservar mucha humedad durante la cocción, hora y media de cocción, y esta carne va a quedar tierna al punto que si querés la vas a poder cortar con un tenedor. Voy a probar, no sé. Vamos a arrancar. Ahí tenemos una sartén, te vas a empezar a enchastrar, te vas a empezar a salpicar. Bueno. Vamos a poner un poquito de aceite. Viniste a cocinar. Yo te ayudo. La regla de con todo. Mira, la carne, en primer lugar, lo que vamos a hacer, Federica, es ponerle una muy buena sal fina. Cocineros Argentinos utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Buena cantidad de sal por todos lados. Esto va a tener una cocción muy prolongada, así que hay que salarlo bien, bien, bien. Entonces, con mucho cuidado, mi amor, porque va a salpicar. No, no es para tanto. No es para tanto. Ahí está. Con esto lo vamos a poder manejar. ¿Pero y por qué haces esto primero? Primero, a la carne hay que sellarla. Es un enchastre, es una salpicadura, es una humadera. Todo, ¿viste el humo que larga? Pero es la mejor manera para contener los jugos y los líquidos dentro de la pieza carne. Entonces, la sellamos, le pusimos sal, le vamos a poner pimienta. Y una vez que esté dorada por fuera, pero absolutamente cruda en el interior, la vamos a retirar de esta sartén y la vamos a seguir cocinando en un salteado de verduritas. Entonces, para eso, vamos a ir conectando esta otra. ¿Ves que ahora prende? Fue Juanito el que ahora prende. Lo hizo a propósito. Ahora prende. Tal cual. Voy a ir a buscar una sartén. Pero vos pedime, yo te quiero ayudar. Bueno, entonces venga con esta sartén enorme acá al fuego. Dale. Y empiece a poner todas esas verduras. Y hablamos de cubos de zanahorias. Primero las más duras, ¿no? Exactamente. Bien. Con un poquitito de aceite. Un aceite de oliva le va a dar un gustito muy diferencial. Aparte de las zanahorias, las cebollas, los cubos de cebolla blanca. Y acá tenemos algo de puerro también. Qué rico el puerro. A esto, esto que está cortado todo grande, lo llamamos guarnición aromática. No se me haga la canchera, porque acá ha pasado que ha venido gente invitada, se hizo la canchera y hay un desparramo de verdura por todos lados. No, pero de nuevo ahí ya rompí todo mi programa. O sea, que vemos peligrosa. Está cargada. Entonces, pero si quiere mejor con esto, deme. Lo va a mezclar. Es pesado. Muy bien. Che, le tenemos que... ¿Puedo dedicar la receta? Pero por supuesto. A Camila Bustos, la hija de nuestro productor general, Dani Bustos, de Consentido Público, a las 9:30 de la mañana. Todos los días a la televisión pública. Antes de Cocineros Argentinos y Médicos por Naturaleza. Muy bien, Cala, gracias, Cala. Bueno, ya está, que acá mi cumpleaños. Y a toda mi producción que está mirando en este momento y me amenazaron de muerte. Bien, y aparte están grabando y están anotando. Todo. Para ver si vos cocinás o no cocinás. Y si los menciono, no les importa. O sea, quieren que diga todo lo que trabajan. Y a los chicos tuyos. Sí. Galo y Dante. Sí. ¿Les cocinás o lo dejás que ellos solitos se cocinen? No. A Dante no le interesa entrar en la cocina. Dante es un tipo que viviría comiendo sushi de salmón o comida mexicana. Dante es un bon vivant. No te baja del salmón, Dante. No le metas un atún porque te dice esto, no te lo como. No, te sale carísimo invitar a Dante a comer. Y Galo no, Galo es un tipo, es un sibarita, es un tipo que le gusta probar de todo. ¿Y cómo se enganchó con eso? ¿Con la cocina? Claro. Básicamente porque Galo... ¿De ver a la mamá cocinar? No, toda la vida hinchó mucho las bolas. No. Así te la digo. Como todos los chicos. Entonces, no, pero era, le sacabas el ojo y se mandaba una macana, el Galo. Entonces, la manera de tenerlo más o menos controlado y acotado era vení, ayúdame, ponete a picar esto. Mirá. O vení, ¿entendés? Y por ahí fue como entrando y además adora comer. Es un tipo que goza muchísimo la comida, o sea... Y nada, tienen muy buen criterio los dos en realidad. Y bueno, por ahí entró y le... A él te decía desde chiquitito, yo cuando haga mi cumpleaños quiero hacer una picadita. ¿Una picadita? No le vengas con papas fritas. A él dale un buen salame, un salmoncito ahumado. Un tipo de paladar negro. Un tipo, bueno, dale un camembert. Míralo. Está bueno. Sí, los míos te comen repollitos de Bruselas, te comen brócoli.
Y si no, los, no se levantan de la mesa, es espontáneo. Pero vos les enseñaste todo eso, Fede, porque les cocinás de todo también. Y porque soy, sí, somos unos... En realidad, mamá siempre fue como muy hincha en el buen sentido, digamos, de comer muy sano, exacto, comer mucha verdura, cocinar sano. Bien. Y nada, eso lo fui aprendiendo yo y los chicos, por ende, terminaron también comiendo lo mismo y lo disfrutan. Cuando son chiquitos y les das a conocer cosas... Eso es fundamental, claro, eso es parte de la educación. Absolutamente. Transmitir gustos, conceptos, ideas, y esto indudablemente... Aunque no parezca, es cultura, ¿no? Bueno, una vez me pasó que comieron al mediodía salchichas, que en la vida comer ese tipo de comida, y a la noche habíamos salido y yo no tenía ganas de ir a casa a cocinar. Digo, pasemos por un auto y compramos hamburguesas. Bueno, planteo, ¿qué clase de madre sos que me das dos veces en el día comida chatarra? Eso, no. Sí. La que insistía era yo. Es un enano maldito. No. ¿Qué planteo? Sí, eso es muy gracioso. Pero bueno, también aprendiste a hacer un budín de zanahorias, ¿no? Con vos, Jimé. ¿Sí? El budín de zanahoria en casa sale como tiro, bien, ¿eh? Riquísimo tu budín de zanahoria. ¿Y les riquísimo a los chicos? Sí, a Galo le gusta mucho. Bien. Dante no. Dante es más de... ¿Qué come Dante? Ay, Dante come unas galletitas de avena con nuez. Sí. Que también son una delicia. Que no sé si no las hiciste vos. Puede acá ser. Acá hicimos galletitas. Sí, entonces las aprendí de acá también. Muy bien. Que las adora. Mirá, ¿sí? Perfecta. Bueno, hoy le llevas la torta. Y las, mueren. Y las, no, mueren. ¿Cómo se llama? La kikirikiata. La kikirikiata me voy a llevar la receta porque quiero hacer en casa. Esa es la idea. Yo justamente pensé en eso, porque vos de alguna manera, ¿ellos conocieron a tu abuela? No. Bueno, claro, la van a conocer a través de esta receta. Exactamente. Y se continúa, y se continúa, y se continúa, ¿o no? No, es que justamente lo que a mí me había pasado era como que se había perdido la receta. Sí, exactamente. Sí. Esos platos que tenés como tradición de la familia y que también esos platos te relatan... Además de sabores y olores, sí, momentos, en fin, para mí la kikirikiata era el sinónimo de que mis abuelas venían de Santa Fe, que traían un bolso lleno envuelto de kikirikiatas envueltos en papel manteca y era una delicia y era una fiesta porque venían ellas en claro, realidad. Claro. Y nada, es, todo eso es simplemente la bueno, kikirikiata. Esperemos que cuando lo pruebes aparezca todo ese momento. Exacto. Fede, vamos a incorporarle un diente de ajo. Dale. Peladito. Y antes de armar la carne con las verduras, tenemos un saludito para vos. A ver. Un amigo. Bueno, en primer lugar, quiero saber qué haces ahí, Fede. Espero que aprendas algo ahí con el maestro Calabrese, que es un genio. Que enseñes algún plato y invites una vez a tus amigas a comer en tu casa. Porque siempre afuera, ¿viste? Mucha cháchara. Bueno, ¿qué puedo decir de Federica? Que es como una hermana para mí. Es una persona... impresionantemente humana, es muy buena, es muy sensible, es valiente, es una gran mujer, una gran mamá, que siempre pendiente de esos chicos que tiene, que los adora y los nombra en todas nuestras reuniones, en todos nuestros aquelarres, que está siempre los chicos presentes. Gracias por ser mi amiga, porque realmente es de fierro, es de esas personas que confías plenamente en ellas y que defienden y te defienden. Es la que se preocupa por todos, que todos te vienes como la mamá, aunque es más chica. Está siempre pendiente de todos y que todos estén bien. Es una gran laburante, es una buena persona y es un ser muy querido para mí. Te quiero mucho, Fede. ¡Pando! ¡Lindísimo! ¡Qué linda sorpresa! Gracias. Es verdad, no invito nunca a comer a casa. Y bueno, es cierto, es verdad. Tenés lo que hacerlo y te sugiero con esta receta. ¿Sabes? Creo que con qué tiene que ver que me invito a comer a casa, con que soy tímida. Y tímida. Juro. Y de pero aunque no lo creas, soy tímida. Y el, vos lo sabés también, ustedes lo saben. Cuando uno muestra algo que hace, sí, como un plato, uno de alguna manera, no es que rinde examen, pero sí, uno se somete al juicio del otro, de tal alguna cual forma. Y creo que pasa por ahí. Mirá. Creo que pasa por ahí. Porque es lo que descubrimos en este momento. No es que no vienen a casa, pero comida en casa no. También es porque es cierto que, como uno cocina siempre con los chicos y en la familia, es el momento de estar con las chicas y no te querés distraer. Que te atienda otro, chumeás, comés. Es cierto, es cierto. Vamos a hacer una cosa, porque esto ya está. Esta etapa ya está superada. ¿Querés la que carne? ¿Cómo me doy cuenta? A ver. Está transparente la zanahoria. La cebolla. Qué buen ojo que tenés. Soy brillante. Qué buen ojo. Pero, ¿sabés? ¿Sabés? Una luz. Sí. No sé, ¿cómo no tengo un programa de cocina? Exactamente. Vamos a seguir. Ahora. Hay más de uno que tiene programa de cocina, Cala. Hay tanto pirata. Hay tanto pirata. Vamos a poner todas estas cuerdas. Arriba, arriba, arriba.
todas estas verduras, esta guarnición aromática, ayúdame para que no quede nada, que nada, no quede, nada, ¿eh? Yo le digo a mamá que es síndrome de pobreza, porque no me banco tirar comida. No, yo tampoco. Ni desperdiciar, no lo tole. Se recicla. Un año, me acuerdo que me pasé con unos fideos. Estuvimos comiendo como 3 días fideos, pero no lo tiró. Fede no lo... No, por Dios. Entonces, la guarnición aromática, que recordamos para los amigos, es zanahoria, es cebolla y es puerro. ¿Está bien ahí que lo esparza así? Ahí, bien esparcido. Ahí está. A esto le vamos a poner 1 y 2 hojitas de laurel. Y por otro lado vamos a ir a buscar el carnón este, esta carne de roast beef. Fíjate que está linda, bien dorada por fuera. Qué lindo. Pero absolutamente cruda en el interior. Cara, ¿la saló un poquito o todavía no? Le hemos puesto un poco de sal al inicio, pero ahora le vamos a poner un poquito más de sal, pero gruesa. ¿Por qué? Y no sé. Queda rico. Para molestar. Porque queda rico. Queda rico. Queda muy bien. Se va a impregnar bien. Va a penetrar mejor la sal gruesa en la carne. Y después, cuando la vayamos a comer por ahí, nos queda un crunchy. Un cubito de sal en la boca, queda delicioso. Otra cuestión que vamos a poner, y pasame una cuchara que hay por ahí. Vamos. ¿Esta sirve? Esa sí. Dale. Vamos a ponerle mostaza. Una buena mostaza. Es un grano. Ah, qué rico. Podría ser perfectamente. Está bueno. Una buena mostaceada, bien bañadita con mostaza. ¿Y por qué no le echás, por favor, esa jarrita tiene caldo? ¿Aquí? Sí. Dale. ¿Sobre? No, no la carne, no, sino alrededor. Bueno, llevo lo mismo, para no usar aceite. Ahí está. Bien. Entonces, esto, que está súper saborizado. ¿Ya está o más? Le mando todo. Yo creo que con esto estamos perfectos. Ahí está. Un caldo común, un caldo de verduras, un caldo de carne, un caldo al fin, con las verduras, con la carne sellada, bien condimentada, con hojita de laurel, con mostaza. Esto lo vamos a tapar, vamos a hacer un paquetito y lo vamos a mandar al horno por lo menos 1 hora y media. ¿Horno qué onda, suavecito? Un horno que no esté a las chapas, un horno que esté a 160 grados. No, a mí no es un medio... Un horno tres cuartos, un horno tres cuartos. Un tres cuartos. Un tres cuartos de horno. Bien, ahí te entendí. Tres cuartos de horno durante 1 hora y media. Entonces, adentro de este paquete se va a generar vapor. Esto es cocinar en su jugo. Se llama bresear o cocinar en su jugo. Ideal para tiernizar carnes duretis. Duretis. ¿Qué voy a hacer en casa? Resultado, se lo vamos a dar a la Divina de Candela. Lo va a terminar de cerrar bien. Y mientras tanto nos vamos con Ximena. Muy bien, Cala, muchas gracias, chicos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Este rogel de chocolate. ¿Por qué? Porque Fede es muy golosa. Yo lo sé, porque cuando voy al programa... me pide siempre, ponele a esa torta de chocolate un cucharón de dulce de leche. Mirá lo que hace. Entonces soy Fede. Mirá lo que te preparó la chirucita. La chirucita, basta con la chirucita. Le voy a decir, Calabrese, por favor. Discúlpeme, se lo digo con todo cariño. Porque está buscando el sopapo. Si no fuese cariño, le diría otra cosa. Mire que somos dos altas, mire que somos dos altas acá. Dos pedazos de altas. Bueno. ¿Cómo le digo a mi hijo? Estás buscando la pateadura. Estás buscando. Está buscando. ¿Eh? Ya viene de varios días, pero no importa. ¿Ah, sí? Igual yo lo quiero tanto y él me quiere también, es con cariño. Bueno, vamos a hacer, Fede, este rogel de chocolate. Muy fácil y se lo vas a poder hacer a tus amigas. Yo te prometo. Además, cuando invitas amigas, ya con el amor que le pusiste, les va a gustar la comida igual. Uno tiene como mucho prejuicio. Ay, ¿qué van a decir? Pero te prometo que les va a gustar cualquier cosa que les cocines. Entonces, ¿cómo se hace esta masa? En un bowl tengo 200 gramos de harina 4-0, ¿bien? Uh-huh. Si vos quisieras hacer esta masa, el rogel clásico, haces 300 de harina 4-0 con 300 centímetros cúbicos de crema de leche. Esta es una masa muy rica. Yo la conocí por Juan Braseli, que la hizo. Queda como jaldrada, súper rica, y son solo 2 ingredientes, harina y crema. ¿En partes iguales? En partes iguales. Como hoy lo vamos a hacer de chocolate, porque yo quiero que sea bien, bien goloso, como te gusta a vos, decidí ponerle, en vez de 300 de harina, 200 de harina 4-0, uh-huh, y 100 gramos de cacao dulce. El cacao que usás para la chocolatada, sí, que siempre hay, sí, en casa, sí, ese mismo. Entonces, en un bowl ponemos 200 gramos de harina con 100 gramos de cacao dulce. La cocoa. ¿Bien? La cocoa, exactamente. Te sale el documento ahí. Le sale el documento, ¿no? Ahí. Exactamente. ¿Qué generación? ¿Qué generación? Pero estos chicos, irrespetuosos, no saben lo que es la cocoa. Se mofan de mi experiencia. Ah, pero por favor, fíjate, Fede, que de a poco le vamos incorporando la crema. ¿Querés participar? Porque yo te veo que te gusta cocinar, ¿no? Sí, ¿qué querés que haga? Vos mezclá y yo voy a ir agregando la crema. ¿Sabes qué? Vamos a Visión 7. ¿Tan mal lo hice? No.